Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te desean tus amigos de Parchís. Buenos días. ¿De quién es el cumple hoy? Di hola, mi amor. Di buenos días a todos. Yo es que tengo un poquito de sueño, porque claro, son las 10 y me he despertado a las 8, ¿eh? Y ya me está entrando sueño. Pero bueno, pues nada, ahora no, nada, nos acabamos de levantar. Bueno, yo me he levantado a las 9:30 y Dani se ha levantado a las 8 con la niña. Y nada, me han dejado dormir un poquito. He ido a sacar a la bimba, Dani, y yo creo que me tiene algo preparado. Yo creo que se ha ido a buscar algo. Yo creo que se ha ido a buscar algún pastel o algo así a la panadería de aquí abajo, porque está tardando mucho. Y a mí me huele que yo creo que hay algo ahí. Yo creo que me tiene algo preparado. ¡Qué emoción! La verdad es que estoy súper emocionada. Sí que es verdad que estamos en una situación difícil y que es complicado. Y la verdad, que sí que es verdad, que va a ser raro. Celebrarlo así va a ser muy raro. Porque realmente estoy con Dani, Araya y Bimba. Somos nuestra familia de cuatro, ¿no? Y estoy súper emocionada de poderlo celebrar con ellos. Además que es mi primer cumpleaños siendo mamá. Y sí, estoy emocionada. Pero sí que es verdad que por otra parte, pues voy a echar de menos eso, pues al resto de familia, ¿no? A la familia de Dani, que también es mi familia, por supuesto. A mi madre, mi hermana, mi abuela, mis tíos y demás, mis primos y, bueno, y amigos. Que la verdad es que sí, que se echa de menos, ¿no? Y lo voy a echar de menos. Va a ser raro, pero bueno, dentro de lo que cabe nos lo tenemos que tomar así. Positividad y llevarlo lo mejor posible. Así que yo, ya que es mi 32 cumpleaños, voy a pasarlo lo mejor posible. Voy a estar feliz de poder cumplirlos un año más. Y, pues bueno, al menos rodeada de mi familia, ¿no? Que son ellos. ¡Mi familia preciosa! Y nada, pues eso. Hice la encuesta en Instagram de si os gustaría que grabara mi cumpleaños en cuarentena. Y el 100% salió que sí, que ya veo que sois muy, 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 muy cotillas. Ya lo he visto. Pero guay. Así que nada, os voy a mostrar mi día. Y nada más. Cumpleaños feliz, te desean tus amigos. No sé por qué siempre canto esta canción cuando es el cumpleaños de alguien, pero no sé, es que me viene instantánea a la mente. ¡Hala! Empieza mi cumpleaños. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz, te deseamos todos. Cumpleaños feliz. ¡Bien! ¡Qué mami! Pues nada, 32 ya. ¿Sí? 32 en confinamiento. ¡Qué chulo! Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te desean tus amigos de Parchís. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te desean tus amigos. Seamos todos cumpleaños feliz. La mami, mi amor. Mamá, mamá. Mamá, mamá. Bueno, como veis, nos hemos arreglado un poquito, ¿no? Porque ya que es un día especial y no podemos salir al menos en casa, ¿vale? Y hemos puesto aquí a Araya también guapa. Mira. Con sus banditas. ¡Oh! Que nunca le ponemos qué bamba. Guapa. Mira, qué guapa. Y la mami también. Bueno, nada, un tejano, una camiseta sencilla y ya. Y mirad. ¡Mi tarta! Bueno, mis dos tartas. Se están deshaciendo, ¿eh? Voy, mis dos tartas. Son dos monas. Y regalitos. ¡Titri! Vale, voy a pedir un deseo. A ver. Qué largo el deseo, ¿eh, niña?
Es mi primer cumple como mami. ¿A que sí? Es el primer cumple como mamá. Sí. Como mami. ¡Hola, mamá! ¡Esta preciosidad! ¡Hola, mamá! ¿Qué es nuestro primer cumple? ¿Juntas? ¿Sí? ¿De muchos? Ajá. Claro. ¿Ah? Sí, y la bimba también. ¡Hola, bimba! ¡Ay, la bimba! ¡Oye, ese morrito! ¡Oye, ese morrito! ¡Ah! Bueno, pues Araya está dormida porque hemos estado aquí haciendo sesión de fotos para tener de recuerdo al menos, que ya las veréis. Y nada, por eso, ahora se ha quedado dormida y voy a abrir regalitos. ¡Oh, regalitos! Bueno, va, venga, voy a empezar. ¿Por cuál empiezo? Por ese, por el pequeño. ¿Esta primero? Sí. Es un libro. Es un libro de Baby Led Winning. Que quería algún libro para... Bueno, como ya os comenté que queríamos hacer Baby Led Winning con Araya, para saber por dónde empezar y, bueno, orientarme un poquito más. Mirar de Juan Yorca. Sin dientes y abocados. ¡Qué chuli! Ahí también vienen recetas. ¡Qué guay! Te hace como una explicación y luego... ¡Qué guay, qué guay! ¡Gracias! Primer regalo. Segundo, ¿cuál? ¿Por cuál? Este. ¿Este? ¿Estos son tuyos? ¿O son de mi hermana? El único de tu hermana es este. Ah, vale. Mi hermana me ha enviado el regalo a casa. Por Amazon o por no sé. Cosele. Manicure makeup. Esto es para las uñitas de gel. Es para hacer uñas de gel. Bueno, semipermanente. Porque... ¿Gel o semipermanente? Semipermanente, ¿no? Semi. Ah, vale, vale. Ay, mira que viene con brillantes y todo. Porque yo sé hacer manicuras porque estudié estética y estuve trabajando una temporada y sé hacer las uñas. Entonces siempre me las pinto con esmalte normal y como no me dura nada de hacer cosas en casa y eso, pues dije, ay, quiero una máquina de estas para hacerme la semipermanente y al menos que me dure un poco más. Porque yo sé hacerme la manicura. ¡Mira esto! ¡Qué guay! ¡Guay! Un montón de cosas. Luego lo miraré bien. Bien, estos dos regalos los había pedido. ¿Y ahora cuál? ¿Este? No, ese es el último. ¿Este? ¿Este? Sí, no con sé. Cuidado. ¿Este? ¿Sí? Sí, mi madre, videollamada. Bueno, hemos tenido que cortar un momento porque hemos hecho una videollamada con mis suegros y, bueno, los tíos de Araya, o sea, el hermano de Dani. Bueno, eso, los tíos, los primos. Y eso, hemos hecho ahí una videollamada ahí de toda la familia. Y nada, voy a seguir porque he tenido que parar. Voy a abrir este. A ver. Con cuidado, ¿eh? Con cuidado. Se rompe. ¿Es un foco? ¡Oh! ¡Es el foco del móvil! ¡Wow! Esto es como si fuera para el trabajo, o sea, para esto, ¿no? Más o menos, para grabar y esas cosas. Cuando utilizo el móvil... ¡Mirad, qué chulo! ¡Qué guay! Pensaba que era un foco de cámara de esto. ¡Mirad! Es un foco... Como los focos que pones para estas cámaras, para grabarte, que te ves mejor, pues lo mismo, es un foco, pero para el móvil. Con diferentes luces, ¿eh? Con diferentes luces y todo. El de la chica está, el de la qué mujer guay, está. Para grabarte con el móvil. ¿Sabes el de la mujer que salió? Que sacó ese foco redondo. ¿Eh? Pues... ¡Qué guay! Para que se vea mucho mejor con el móvil, que te vea bien tu cara y todo. ¡Qué guay! ¡Gracias! Te puedes salir si quieres. Es que ya se ha despertado Araya. ¡Hola! ¡Ay, que le mancharon, mira! ¡Ay, te la manchan, mamá! ¡Qué guay! Buah, pues ya luego probaré todas las cosas. Leeré, miraré lo de las uñas, todo. Tengo que hacer muchas cosas. Sí. Ahora el de mi hermana, vas a grabar, ¿no? Sí. ¿Venga? O podemos hacer videollamada también. Venga. Este regalo es de mi hermana. A ver, ¿ya? ¿Puedo? Sí. A ver... Será, es que no me imagino nada, la verdad. ¿Qué es esto? ¡Ah!
pero es con... Es como de peluche, o sea, como de... ¡Qué guapo! ¿Para qué es? Pero lleva un bote. Mirad, es como un sushi, pero es como de ropa, ¿no? De tela. A ver, ¿qué es? ¿Qué son calcetines o algo? No sé, no sé qué es. ¿Qué es? ¿Por qué lleva este bote? No entiendo. Ah, porque es como para la soja, ¿no? Sí. ¿Pero qué representa que hayas cuidado? No sé qué es. ¿Son calcetines? Son calcetines, ¿no? ¡Qué bueno! Es que no lo quiero desenrollar. ¡Son calcetines! ¡Qué guay! Como si fuese sushi. Sí, claro, ¿veis? Son como de tela. ¡Hala, mira qué chulo! Y a mí, que me encanta el sushi, que soy súper fan del sushi. ¡Qué guay! Mirad cómo viene presentado. ¡Qué chulo! ¡Y son calcetines! Y esto... ¡Qué gracia! Eso con es lo que te gusta soja, a ti tanto. El wasabi este, o sí, lo que pica tanto. Mirad, son calcetines, qué chulos. Gracias. Y ahora me falta un último regalo. Además me hacían falta calcetines, mira, genial. El último regalo. Ay, que me dejo los palillos del sushi. Vale, aquí. ¿Qué pasa? ¿Voy a flipar? Sí, mucho. Sí. Qué intriga, dice que voy a flipar, no sé, a ver qué es. A ver, ¿en serio? ¡Hola! ¿En serio? ¿Satisfy? ¡Probos! ¡Probos! No sé, porque yo no he probado el uno tampoco, o sea que no sé. The Next Sexual Revolution. ¡Woo! ¿En serio? ¡Hostia! El típico... Bueno, es que esto está súper de moda ahora, el Satisfyer. Sí, está todo el mundo con el Satisfyer, que vamos... ¡Woo! No sé, oye. Claro, que habrá que probarlo. ¿Qué te lo vas a sacar? ¿El qué? ¿Lo vas a grabar? Claro, dice que sí lo voy a grabar. ¿Qué pasa? Pues si no pasa nada, es algo normal. Oye, aquí, porque hay que ser, no es tabú ni nada, oye, esto es sexualidad, se tiene que hablar. Mamá, ¿para qué es eso? Ahora ya, me está mirando muy bien, ¿esto qué? ¿Para qué es? ¿Esto aún, cariño? ¿Tú? No, tú ya, cuando seas más mayor, ya haces lo que quieras. Pero, no me lo imaginaba para nada. Me parto. Pues estos han sido todos mis regalitos. Y ahora os vamos enseñando después más el día. ¡Chao! Mamá. Hola. Y hemos salido un ratito a la terraza, ¿eh? Que no sabemos qué hacer, si comer fuera o no. Que ya es un poco tarde, ¿eh? Pero pasa que está un poco quejica hoy, no sé. No sabemos qué le pasa, quiere muchos bracitos. Preciosa bebé. Preciosa bebé. Pues eso, no sé, no sabemos qué hacer, si comer aquí fuera o no. Hace buen día, la verdad. Mirad, ¿veis? Está un poco quejosa hoy. No sé qué le pasa. Mi amor, ¿qué te pasa, cariño? ¿Pasa? Venga, di algo. ¿Qué pasa, mi vida? Oh. No sabemos si le molestan las encías. No sabemos. A ver, no sé. Ya veremos qué hacemos. Pues nada, ya hemos comido. No he grabado la comida porque se me ha pasado. Sí, sinceramente, se me ha ido. Y nada, hemos comido un pollo alas, porque ya era muy tarde y la tienda de aquí abajo de casa pues estaba abierta y hemos cogido un pollo. Y nada, aquí mañana estoy con paella. La señorita. Mañana paella. Sí. Y aquí estoy con la señorita, mira. Mirar. Que está un poco... Bueno, cuando os hemos dicho que estaba un poco quejosa, se ha dormido un poquito, pero nada, que se ha dormido 20 minutos, un cuarto de hora o así, se ha ido despertando mientras comíamos. Yo creo que es eso, que no se encuentra del todo, no sé, o le molesta la barriga, mirar, que ha hecho bastante caca hoy, no sé, o no sé, qué le pasa, o las encías, o no sé. Y eso, y ahora vamos a hacer el café. Coffee time. El coffee time. Vamos a hacer, pues eso, dos cafecitos y nos vamos a comer el pastel. Que claro, ya he soplado las velas, pero nos hemos comido el pastel. Comeremos un trocillo, que hoy es un día especial.
Y ya está. Bueno, supongo que luego haremos videollamadas y eso, porque hemos hecho algunas con familia y eso, pero bueno, ahora los amigos y eso también vamos a hacer videollamadas, porque es la única manera que tenemos de que me feliciten y eso, y de hablar con ellos. Es un poco raro, pero bueno, es lo que hay. Tenemos que estar confinados y es más, creo que han alargado más el estado de alarma. Creo que hasta mayo, me parece. Y bueno, pues eso, hay que llevarlo, pues eso, de la mejor manera posible. Es extraño celebrar los cumpleaños, más que nada, a ver, por la familia, amigos, las típicas celebraciones, pues que claro, de normal haces, pues no puedes, tienes que estar la en casa. Parda. Pero cuando salgamos, bueno, cuando pase todo esto, o ya para el año que viene, pues nada, será celebración doble. ¿A que sí, mi amor? Que es lo importante, estar bien, estar sanos y eso, y estar juntos. ¡Ay, qué chingada! ¡Ay, lo que cosa, mi vida! ¡Estás qué cosa, mi amor! Es que creemos que a lo mejor le molestan las encías. Está mordiendo todo muchísimo. ¡Mi amor! El Dani ha cogido el super cuchillo, ¿vale? Que es más grande que el pastel. ¿Qué es para cortar el pastel, Dani? Sí. Los dos pasteles pues a la vez, ¿no? ¿Qué tal, qué tal? Mucho azúcar. Wow, azúcar puro. Pero mucho, ¿eh? Que como no estoy acostumbrada a comer azúcar. Ah, pues este me lo comí yo solo. Buah. A ver, está bueno, pero. Demasiado azúcar. Menos mal que es un pequeño. ¿Ves? Porque cogíamos monas pequeñas. Nos decían, ¡ay, pequeña! Ya. Es que no, no comemos nosotros después. No. Realmente no comemos. Hostia, es azúcar puro y duro, ¿eh? ¡Qué bueno está! ¡Qué bueno está! ¡Azúcar! ¡Azúcar! Y el café sin azúcar. ¡Cumpleaños! No, al revés. Feliz. Al revés. Ay, ay. Espera, que pido un deseo. Espera, espera, que pido un deseo. Espera, ¿eh? Os aviso. Madre mía. Otro deseo más largo. Sí, sí. Ya. Sí. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, pues nada, ya nos hemos puesto el pijama. Ya a modo cómodos. Porque bueno, son las 8:25. De la tarde y nada, hemos estado haciendo videollamadas y demás, por eso tampoco he grabado mucho, porque como veis, un cumpleaños en cuarentena tampoco es que sea súper súper especial, pero nada, eso, hemos hecho videollamadas con familia y amigos y ahora estamos bañando a Araya, o sea, estamos Dani está en el baño y poco más, es que tampoco vamos a hacer mucho más. Cenaremos, si cenamos algo, porque también nos hemos hinchado al mediodía y estamos un poco así revueltillos. O algo de fruta y eso, y poco más. Nos iremos a dormir, veremos alguna serie a lo mejor si nos da tiempo y poco más. Así que eso. No puedo contar mucho más porque esto es lo que ha sido mi cumpleaños. Y bueno, en verdad para mí ha sido especial también, porque al poder estar con ellos pues ya en verdad no pido nada más. Simplemente sí que es verdad que echo de menos pues eso, a mi madre, mi hermana, ¿no? Bueno, a los suegros, a familias y... Pero bueno... es lo que hay, es que nos tenemos que hacer a la idea y ya está. Así que bueno, muchísimas gracias también a toda la gente que me está felicitando vía Instagram, Facebook, YouTube. Muchas gracias por vuestras felicitaciones, me hacen muchísima ilusión. Y gracias por también pues eso, por mostrarme vuestro apoyo y cariño pues a través de las redes sociales, que pues bueno, también se agradece muchísimo en estos días así tan complicadillos. Y nada más, despido aquí el vlog porque no vamos a hacer mucho más. Gracias, espero que os guste este vídeo y nos vamos viendo. Muchísimas gracias por estar ahí de nuevo. Gracias. Bien, ahí bien va. La Araya, pobre. Qué huele. ¿A qué?
A cabeza. A araña. A cabeza. Intenté grabar, ¿no? No era grabar. Encima de bosque. Vale, vale. A ver. Vale, basta. A ver, basta, basta, basta. Espera, voy a hacer algo para que... A ver, es que como entenderéis, el confinamiento no es bueno para nadie.